Creo que yo quepo en ese carro. Hello there, student. Welcome to your Spanish class. I'm Pau GP, your Spanish teacher, and today we are going to learn about the verb caber, to fit in English, in present, past, in future. Remember that you can activate the subtitles in your language. Are you ready? Let's start. El verbo caber tiene varios significados. Según la Real Academia Española, es dicho de una persona o de una cosa, poder contenerse dentro de algo, o tener lugar o entrada. Hay otros significados, pero hoy nos basaremos en estos dos. Vamos a ver la conjugación en presente simple. Repite conmigo. Yo quepo. Tú cabes. Él cabe. Nosotros cabemos. Vosotros cabéis. Ellos caben. Veamos ahora algunos ejemplos. I fit in the small bed. Yo quepo en la cama pequeña. You fit in the car. Tú cabes en el carro. The cookies fit in the glass. Las galletas caben en el vaso. We fit in the room. Nosotros cabemos en la habitación. You fit in the yoga room. Vosotros cabéis en el salón de yoga. The chairs fit in the small office. Las sillas caben en la oficina pequeña. Aprende ahora la conjugación en pretérito indefinido. Pasado. Past tense. Yo cupe. Tú cupiste. Él cupo. Nosotros cupimos. Vosotros cupisteis. Ellos cupieron. Aquí te presento algunos ejemplos en pretérito indefinido. I fit it in the room even though it was full. Yo cupe en el salón aunque estaba lleno. You fit it in the car with your suitcase. Tú cupiste en el carro con tus maletas. The clothes fit it in the suitcase. La ropa cupo en la maleta. We fit it in the elevator. Nosotros cupimos en el ascensor. You did not fit in the cinema last night. Vosotros no cupisteis en el cine anoche. They didn't fit on the Cancun boat because there were too many people. Ellos no cupieron en el barco de Cancún porque hubo mucha gente. Ahora, futuro simple. Simple future. Conjugación. Yo cabré. Tú cabrás. Él cabrá. Nosotros cabremos. Vosotros cabréis. Ellos cabrán. Te presento algunos ejemplos. There are three of us. I will fit in the car. Somos tres. Yo cabré en el carro. Let's go to my house. You will fit in the room. Vamos a mi casa. Tú cabrás en la habitación. Will the cat fit in the box? ¿Cabrá el gato en la caja? We will fit in the classroom. Nosotros cabremos en el salón de clases. You will fit in the tents. Vosotros cabréis en la tienda de campaña.
Are you sure the clothes will fit in the suitcase? ¿Estás seguro de que la ropa cabrá en la maleta? Thank you for watching this class, and do you want to learn more? Visit this video. See you soon, dear student. Nos vemos pronto, querido y querida estudiante.